Varios integrantes del séptimo distrito especial de policía y del batallón Vencedores fueron objeto de un reconocimiento por parte de la Administración Municipal de Cartago por sus servicios prestados a la ciudad. El acto tuvo lugar el pasado 7 de agosto, día en el cual se conmemoró la batalla de Boyacá, la que dio inicio a las Fuerzas Armadas de Colombia. Uno de los homenajeados fue el teniente coronel Robert Antonio Muñoz, comandante del batallón Vencedores de Cartago. Yo creo que este es un reconocimiento no solo para mi persona, sino para el ejército, para el batallón, puesto que ha visto en él ya un amigo que siempre está en las buenas y en las malas, y por eso ese agradecimiento para cada uno de ellos. El oficial del ejército agradeció el acto y renovó su deseo de seguir trabajando por la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la región, apoyando a las autoridades en el control de la pandemia. Bueno, en estos momentos estamos cubriendo los 12 municipios que tiene la jurisdicción el Batallón Vencedores. En cada municipio tenemos tropa, estamos apoyando a todos los alcaldes con los controles sanitarios en las entradas de cada uno de estos municipios. Por ende, pues el orden público se ha mantenido, ha estado estable hasta el momento, y gracias a eso pues se ha logrado bajar los diferentes delitos que se han cometido en los diferentes municipios. Uno de los condecorados fue el intendente de la Policía Nacional, Diego Fernando Becerra, quien durante 15 de sus 24 años en la institución ha estado sirviendo a Cartago. Que esto es un reconocimiento no solo para mí, sino para todos en nuestra institución, ya que pues, nosotros somos un equipo, en esta administración hemos hecho un equipo importante con la administración municipal y la Policía Nacional en velar por la convivencia, la sana convivencia en la comunidad, y más en este tiempo que ha sido tan complejo, pero pues gracias a Dios y a todas las personas que nos han apoyado para poder salir adelante en este tipo de actividades. El trabajo del intendente Becerra en la ciudad siempre se ha basado en la ayuda a la comunidad. O lo ideal del policía es siempre velar por el acompañamiento y respaldo a cada una de las actividades que se pueden desarrollar en beneficio de todos los ciudadanos, en especial de Cartago.